¿Qué tal, amigos? Los saluda su amigo Roberto. Bienvenidos a su canal Esoterismo y Vida Espiritual. La palabra runa significa secreto o misterio, y son símbolos que representan tanto letras como palabras o situaciones que develan algo oculto o dan posibles opciones como respuesta a preguntas realizadas por un experto o conocedor de ellas, ya que se utilizan como una mancia o método adivinatorio, que no es del todo determinante como otros. Para comenzar a usar de manera adecuada las runas, estas deben de estar hechas de materiales naturales, como madera, piedra, cuero, cristal, hueso, cuarzos, etc. Y se deben de limpiar y activar primero, para eliminar las energías negativas tanto de personas, rituales o entidades que hayan tenido contacto con ellas, o que se hayan realizado en algún lugar cercano. Por lo antes dicho, y por petición de muchos de ustedes, mis suscriptores y seguidores, es que en esta ocasión les mostraré el ritual para limpiar y activar las runas vikingas. Acompáñenme a verlo. Los elementos necesarios para realizar el ritual son: un juego de runas vikingas, un plato blanco extendido, incienso natural, sal de grano, romero seco, alcohol alcanforado, un paño o trapo de color morado o rojo, donde quepan bien las runas, un listón del mismo color del paño, aproximadamente 20 centímetros, una vela verde, una vela café, una vela blanca, una vela azul, esencia de verbena, esencia de canela, esencia de menta, pétalos de rosa roja secos o frescos, cerillos de madera, y la oración para limpiar y activar runas vikingas. Esta oración la podrán encontrar en mi blog. El enlace que los lleva a la oración está en la descripción de este video. Tomamos el incienso natural y lo colocamos del lado izquierdo del plato. Lo encendemos con los cerillos de madera. Una vez encendido el incienso, tomamos la sal de grano y con ella trazamos sobre el plato un círculo en el sentido de las manecillas de reloj. Al terminar, colocamos sobre la sal del círculo un poco de romero seco, de igual forma, en el sentido de las manecillas de reloj. Ya que colocamos el romero, tomamos el listón de nuestras runas y le vamos a untar alcohol alcanforado a todo el listón. Ya que le untamos el alcohol alcanforado por toda la superficie a nuestro listón, vamos a proceder a untarle alcohol alcanforado a cada una de las runas. Por toda la superficie, para retirarle cualquier energía negativa que estas pudiesen llegar a tener por los lugares o manos por las que han pasado. A cada una de las runas les vamos a untar alcohol alcanforado. Ya que hayamos untado alcohol alcanforado a cada una de las runas, las vamos a colocar sobre el paño y lo cerramos como si fuera un saquito, uniendo las cuatro puntas de esta forma. Y lo vamos a atar con el listón de nuestra lección, morado en este caso. Ya colocado el saquito dentro del círculo de sal y romero, tomamos las cuatro velas, la verde, café, blanca y azul, y las untamos por toda la superficie alcohol alcanforado. A las cuatro velas, por toda la superficie. Ya que les untamos alcohol alcanforado, de igual forma le vamos a untar a cada una de ellas un poco de cada esencia, de verbena, canela y menta. Procedemos a hacerlo.
Ya que hayamos untado alcohol acanforado y las esencias a las cuatro velas, las vamos a colocar sobre el plato, dentro del círculo de sal, lo más pegado a él. En el sentido de las manecillas de reloj, podemos fijarlas con cera de otra vela blanca para evitar que se caigan y provoquen algún accidente. La verde va en la parte superior izquierda, la café en la parte superior derecha, la blanca en la parte inferior derecha y la azul en la parte inferior izquierda. Ya colocadas las velas, tomamos los pétalos de rosa roja y los colocamos sobre el plato, no importa si caen sobre el saco con las runas o fuera del círculo de sal. Procedemos a hacerlo. Ya que hayamos colocado los pétalos de rosa roja, vamos a encender las velas con los cerillos de madera, en el mismo orden que las colocamos. Primero, la vela verde. Enseguida la vela café. Después la vela blanca. Y por último la vela azul. Una vez encendidas las cuatro velas, vamos a repetir tres veces la oración para limpiar y activar las runas vikingas. Como lo dije al principio, esta oración la podrán encontrar en mi blog. El enlace que los lleva a la oración está en la descripción de este video. Al terminar, lo dejamos todo en el mismo lugar y en el mismo orden hasta que se terminen por completo el incienso y las velas. Una vez que se hayan consumido totalmente, ya podremos comenzar a usar nuestras runas, sin olvidar que nadie más que nosotros debe tocarlas. Nota muy importante. Aunque se deben de guardar en el paño que usamos en el ritual, también es recomendable tener una caja de madera, como esta que tengo aquí, para que estén protegidas y la madera absorba las energías negativas que pudieran haber absorbido durante su uso. Dicha caja se puede limpiar untándole un poco de alcohol acanforado y pasándola por el humo del incienso natural. El incienso quemado junto con la cera de las velas los depositamos en una bolsa negra, le hacemos 5 nudos hacia afuera y la desechamos lejos de nuestra casa, sin olvidar que no debemos de tocar los residuos del ritual directamente con las manos. Podemos usar guantes o cualquier otra cosa que nos proteja. La sal y el romero del círculo los vamos a depositar donde corra el agua. Puede ser en el inodoro, el lavabo o directamente en el drenaje. El plato blanco extendido lo podemos lavar y untarle un poco de alcohol para volver a usarlo solo en futuros rituales de esta misma índole. Bien amigos, esto sería todo. Este fue el ritual para limpiar y activar las runas vikingas. Si tienen alguna duda o pregunta, saben que me la pueden hacer en los comentarios o por medio de mis directos. Si les ha gustado este video, les pido de favor que dejen su me gusta, que lo compartan con sus amigos. No olviden suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios me los bendiga a todos. Bye. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes.